Agurtzale. Aitziber. Bai. Bueno, va... ¿Dónde estamos? Vai, estamos en la parte del museo, en la exposición. El año pasado cumplimos el 25 aniversario del museo abierto, aunque el proyecto este comenzó hace muchos más años. La colección que se ve aquí es una colección pública custodiada en el Museo de Ollerías y está dividida dependiendo de los usos de la cerámica. Son piezas desde hace 80 años hasta hace 500 años. Y pues, esta primera parte sería la parte de la cerámica de cocinar, donde se hacían las alubias, donde se hacían las patatas, y bueno, pues se va explicando la forma, el uso, de dónde salía la silla, bueno, que eso os explicaré la visión. Con detalle, sí, ahora es una rapidísima. Eso es. Tenemos un torno de pie, el torno eléctrico y demás es cuando, como veréis, trabajar en el museo o en el taller. Se mueve, ¿no? Sí. Hace falta un poco. Hay que darle patadas. Un poco fuerte, sí. Bye. Y después ya empezamos pues, con el uso de las vajillas. Las vajillas de diario, que son las vajillas sin decoración apenas, prácticas del uso día a día, platos hondos, jarras, elementos verticales. Luego sería la parte de la vajilla ya más decorada, con ese toque religioso de culto. Tenemos una vajilla de cofradías, una vajilla de rito fúnebre, tenemos vajillas, elementos, piezas que son más decoradas, más trabajadas, con más relieve, con lo cual también son piezas más caras que no eran de uso diario. Había una vajilla de funerales, vamos a ver. Sí, en Ozaeta. ¿Conocéis Ozaeta? Ozaeta es un pueblo pequeñito cerca de Vitoria. ¿De dónde venís vosotros? De Bilbao. Somos de Bilbao, pero veraneábamos tiempo a... Somos hermanos en Ubide. Bueno, pues en el Ozaeta, que es un pueblo cerca de Vitoria, desde Landa, si nos encaminamos hacia Navarra, pues Ozaeta se encuentra ahí. Y allí los arqueólogos extrajeron del cementerio todas estas piezas hechas añicos, piezas del siglo XVI, XVII, XVIII. Solemos ver un vídeo pequeño que es el oficio del hoyero. De aquí, José Ortiz de Zárate, donde vamos haciendo pues, un poco ver el trabajo que hacían los hoyeros alaveses con el oficio de hoyero. José fue maestro de Blanca. Y después tenemos piezas, de las piezas ya más grandes serían estas, que son de las que vienen de la matanza. Después hay que conservar, pues mantequeras, aceiteras, vinagreras, choriceras, pues un poco todo este... Que para nuestra edad, pues vuestra edad en este caso, muy conocido. A mamá algo más, con manteca blanqueada. Cántaros de agua, jarras, cigarras, pedarras, cántaros de agua para las cantaleras. Bueno, pues piezas muy fácilmente reconocibles por todos. Y bueno, pues aquí se explica un poco el uso, sobre todo un cántaro típico que sería la pedarra, las jarras, las formas, los colores distintos porque son, el esmaltado, bueno, toda esa explicación. Y después hacemos... la diferencia aquí un poco de piezas de usos variados y formas variadas, que son los elementos de higiene, eso es, las bacinetas, sí. Esas no han variado de diseño para nada. No. Elementos para gobernar a los animales domésticos pequeños, como huevos cerámicos, un bebedero de agua, moldes para hacer queso. Bueno, pues, estos hemos conocido, ¿eh? Y huevos sí, también sí, que se les engañaba, también, ¿no? Siempre se dejaba unos. También. Y luego ya tenemos el tema de la construcción. Esto lo hacían los tejeros. Esto ya no era oficio de hoyeros. Y bueno, pues se explica de cómo los tejeros venían desde Asturias, los distintos elementos que iban haciendo.
esos escritos que tienen en las tejas de qué eran, por qué eran, la contabilidad, la firma, ¿eh? Y bueno, pues yo luego ya las piezas que se hacían para poder colocar todas las piezas en el horno. Uh-huh. Y más o menos todo esto... Es el, muy bien, un recorrido pues, ahora... Es claro. Un recorrido de entre 30 minutos, 30 minutos más o menos. ¿Y el grupo máximo como cuánto? ¿15 o así? ¿20? Hombre, 15 está bien. 15 está bien, sí. Entre es 15 eso. Y 20 nos podemos manejar. Bueno, ya veis el espacio que es. 15 y 20 se manejan bien. Muy bien, muy bien, de sobra con esto. Vale. Vale, claro que es. GoPro para video.